Buenas noches. Sí, parece que se me oye. Buenas noches. Eh, no sé quién hay por ahí. No sé si hay alguien. Es igual. Esto quedará para la posteridad, si no. Eh, vamos a hacer un Roll and Chill, que es lo que hacemos en el sitio crítico cuando tengo una noche libre y algo de lo que hablar. Eh, básicamente consiste en un, un rato en el que estoy la brasa con un juego. O con lo último que me tengo en la cabeza. Y leo el chat y si alguien me quiere... Decir algo, pues lo hablamos y lo discutimos. Voy a intentar que hoy no, no irme mucho porque la bolsa de Justit te la hace. Vamos a no hacerle publicidad a estos. Eh, voy a intentar no extenderme demasiado hoy. Buenas ir eh, Porque, porque bueno, esto luego va a YouTube y, y la gente a lo mejor lo puede ver interesada realmente en, en el bundle de Pathfinder del que vamos a hablar ahora mismo y quiero que tengan la información más Eso está un poco mal eh, lo más clara, rápida y concisa que se pueda así que vamos a ir rapidito voy a avisar de que no tengo ni idea de si esto es legal de si literalmente puedo hacer esto pero vamos a ver el, el PDF de. un poquito por encima el PDF de, la, de las reglas básicas y vamos a explorar un poquito más qué trae el Olangu qué trae el el, el bundle y, y a ver, ¿vale? Como siempre nos vamos a centrar en tres cosas principalmente en cuanto a las reglas básicas. Que son cómo me hago un personaje, cómo hago una cosa, por ejemplo abrir una cerradura, ¿no? ¿Qué, cómo, qué consiste la tirada básica? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo durante...? La partida y cómo consigo experiencia. Eh, cositas que decir de Pathfinder. Bueno, ya sabéis que la primera edición fue básicamente un esfuerzo colectivo de una gente que quiso preservar un poquito la esencia de lo que era la tercera edición de Dragones y Mazmorras cuando llegó la cuarta, que era un poco. fue bastante polémica. Mi historial con Pathfinder es ninguno. Mi historial con la segunda edición de Pathfinder es que me bajé las reglas de testeo para probarlas, verlas un poquito, leerlas. Y eh, lo que intentamos responder aquí no es si merece la pena comprarse el bundle. Porque el bundle trae por 18 euros. Tienes el libro básico, el bestiario, eh, una tonelada de mapas. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Una senda de aventuras casi entera, una, una sociedad entera, eh, una ambientación casi entera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 novelas y una aventura autocontenida. Eh, la, por 18 euros, la relación calidad-precio de esto es infinitud. Vale, no hay. Debate posible. Lo que intentamos responder aquí es si deberíais dedicar vuestro tiempo, un recurso bastante más complicado de encontrar que 18 euros, en intentar jugar o aprender a jugar o hacer a vuestros amigos jugar a Pathfinder. Eh, tengo que hacer clic aquí. Sí. Y tengo que hacer clic. Aquí. ¡Guau! Wow. Magia. Magia. Ah, aquí. No, vale. Y... Perdón, eh. Aquí. Aquí, correcto. Um, vamos a... Meternos, ¿no? Directamente. Pathfinder. Eh, si ¿se habéis seguido un poquito la estética, los juegos de mesa que han sacado o, o un poco la historia de, de la sociedad Pathfinder pues sabéis que esta señora es una de los personajes o sea, hay varios eh, de los de los personajes que se ven en la portada que son icónicos eh, son, tienen nombre que seguramente será un nombre maravilloso mi idea eh, el juego se se estructura de una forma muy sencilla, ¿vale? Eh, realmente hay mucho de... Ah, Pathfinder aspira a ser el otro gran juego comercial de rol de fantasía. Después de eh, Dragones y mazmorras. Y está estructurado de una forma muy similar. Eh, aquí veis el, el índice bla 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 bla. Danos lo que nos interesa. Vale. La introducción está muy bien. Eh, la leí en su día. Habla de... Eh, tiene una... Una pequeña sección como siempre de si nunca has jugado o tal. Eh, habla de... Mm, lo importante que es eso, crear una narrativa, la, la inclusividad en el, en el juego, en la, que todo el mundo esté cómodo, que si alguna regla te entorpece la cambies o la quites. ¿vale? Te hace que un pequeño glosario, todo esto está muy bien. Es bastante estándar, un ejemplo de juego. Estructura del libro. Vale. Esto es una cosa muy, muy interesante. De lo que. de lo que tengo que hablar. Um, es una de las cosas que más me llaman, Me llamaron en su momento y me llama la atención. De la segunda edición de, acción de edición de Pathfinder. En esta edición de Pathfinder, en lugar de. como te pasa en Dungeons, pues tienes una acción. Y. Eh, ¿Qué ha pasado? Vuelve. Me pasa esto últimamente. Me pasa esto y lo estoy odiando un montón. ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo. Puto stream, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Cuéntame tu vida. Cuéntame tus penas. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Háblame! ¡Háblame! A ver, venga, ¿qué es esto? No. Y... Esto sí, esto me lo quitará más veces, así que me voy a poner el streamlabs a la vista para ver qué ocurre. Um, ahora, ahora no se me ve un momentito. En vez de tener, tienes un movimiento y una acción y una acción bonus, ¿no? En vez de limitar de esa forma tanto el, el combate a, a la parte táctica. Eh, que si queréis luego hablamos un poquito de eso eh, básicamente mmm, tienes tres acciones en tu turno tú tienes tres acciones tres puntos de acción vale y luego todas las acciones desde moverte eh, a, a hacer un ataque a hacer un hechizo eh, todo lo que luego tú quieras hacer durante tu turno te cuesta una cantidad de puntos. Puede ser una acción gratis, una reacción, una acción de una sola acción, una acción de dos, una acción de tres. ¿no? A mí esto, sinceramente, me mola. Aunque solamente sea por lo restrictivo que es lo del, lo del movimiento, ¿no? En plan. daños a mí me parece un juego que es dos juegos realmente. Está el combate y lo que no es el combate. Y no se parecen tanto como. como Podría pensarse, para mi gusto eh, Como deberían Para mi gusto Una de las preguntas que he escuchado Varias veces jugando Enseñando a jugar a Dungeons es Si no me muevo tengo más acciones Porque la gente quiere hacer cosas Y el movimiento Realmente el movimiento es algo limitado En la mayor parte de escenarios Entonces ¿Por qué? ¿Por qué puedo, porque Tengo la misma cantidad de cosas que hacer Que esta persona que se ha movido 10 metros ¿No? Esto en principio me gusta porque eh, Este cambio de paradigma Habla un poco de De abandonar ese aspecto Tan táctico Y ir a uno más estratégico O más eh, o, o más estético ¿no? Eh, no, lo, no lo he probado, estoy hablando un poco de De lo que imagino Que puede llegar a ser Pero creo que esta flexibilidad puede Puede ser que sea muy interesante para el juego no te me pagues monitor. Bla 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 bla. Vale, aquí nos mete el concepto de de los trades, los uh, todas las cosas, todas las Pathfinder está hecho de cosas. <laughs> Pathfinder está hecho de bloques como este, de fits o de, déjame en paz o de Features o incluso objetos, acciones, todo está con este formato, ¿no? eh, Luego Lo veremos en, cuando veamos el, la, la creación de personajes, pero es un poco así. Eh, creas a tu personaje como una serie de hola, Rolly, eh, una serie de pequeños bloques como este que te dicen lo que puede, lo que no puede hacer al margen de las reglas, ¿no? de las reglas básicas para todo el mundo. Eh, como veis tenemos aquí las habilidades básicas, las, eh, sí, las características básicas. Vamos a buscar una hoja de personaje para ir hablando de ella cuando toque. Un segundito. Vamos a ver dónde tengo yo esto. Pathfinder. La ficha tiene mucho que. Heredado de. De idea, pero vamos a. Vamos a ver por qué tiene algunas cosas muy distintas, ¿no? Eh, aquí tenemos lo que hemos hablado de las acciones. Eh, tienes una serie de puntos de acción y tienes. Eh, cada cosa que haces cuesta una diferente cantidad de puntos de acción, ¿no? Mm, eso. Las características. Eh, esto, la, la creación de personajes es, es curiosa eh, la, el, modo que te, el, el sistema que te recomiendan. Porque, porque es como que tú empiezas con 10 en tu, las 6 ¿no? y luego al elegir ancestros, clase y determinados eh, pequeños mmm, modificadores, te la van subiendo, bajando, en ¿vale? de, de, de un bloque de 2 Todas las características, y al final acabas con un personaje que está hecho de básicamente de seis características pares y sus modificadores y, y ya está, y todos son un poco iguales, ¿no? Si haces un bárbaro enano en Pathfinder, pues casi todos tienen las mismas características. Eh, por ejemplo, aquí vemos eso, el enano. Que si te coges un enano, pues tienes más 2 a constitución, más dos a sabiduría y más dos a lo que tú quieras. Y si luego le haces bárbaro, pues tienes. Eh, ¿Cómo iba esto? No me acuerdo, lo veremos ahora. Pero eso, las razas que trae el juego básico son estas seis. Las razas, no las llaman razas, las llaman ancestros, lo cual está bien, está guay, es un movimiento en esa dirección un poco más progre, ¿no? Que, que están tomando ahora los juegos de este estilo. La verdad es que en general es Pathfinder 2 y está más trabajado ese sentido. En general. Eh, las clases tenemos alquimista, bárbaro, bardo. Campeón, clérigo, druida, luchador, monje... Mira, este chacas es ahí. Eh, explorador, asesino, hechicero y mago. ¿Vale? Nada particularmente sorprendente. Aquí se explica un poquito la ficha, cómo va, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué haces? Eliges un concepto de personaje. Elige, empiezas a, a poner tus características. ¿Todos tu, ¿Ves? Todas vuestras características empiezan en 10. Y al elegir ancestro... Pasado y clase, eh, crea, eh, aplicas mejoras de característica que aumentan una en dos y desventajas de característica que la defienden, que la disminuyen en dos. Bla bla bla. En este momento eh, pones 10 en cada una, eliges eh, los ancestros, mm -hmm. los veremos luego. Eliges el background, eliges la clase. Eh, determinas las puntuaciones, bla 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 bla, compras equipo, calculas tus modificadores y poco más. ¿Vale? Alineamientos, género, pronombres, ¿veis? Se menciona aquí esto, los personajes de todos los géneros eh, se, son igual de capaces de ser aventureros, bla bla bla, bla. Sus pronombres, eh, en la tercera página creo que tiene la ficha oficial, eh. Tiene específicamente género y pronombres eh, señalado. Está muy guay. Uh, personaje de prueba. Vámonos a. Aquí entramos en lo que viene siendo la. La chicha, ¿vale? Eliges un ancestro. Enano. ¿Vale? Te da un poquito de, de flavor aquí. Bla 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 bla. Y. Tienes esta página en cada ancestro que te dice. que te dice que apuntarte, ¿no? Tienes 10 puntos de vida, eh, tamaño medio, velocidad de 20 pies, mejora en constitución, sabiduría y el que tú quieras. Desventaja en carisma. Y. Eh, que es un menos 2 también en, en carisma. Y te pones común, enano. Bla bla bla. Yo puedo editar esto porque igual nos hacemos arroys. Vamos haciendo rays, no podemos evitar esto. Tendría que abrirlo en Adobe y no tengo Adobe Reader ni nada, creo. Espérate, a ver. Uh. No, vamos a ver. Lo voy buscando mientras... A ver si podemos editar el, la ficha sobre la marcha. Eh, eso, te da aquí tus lenguajes, eh, te da trades. Los trades son pequeñas etiquetas que tienen también sus propias... su propio bloquecito de reglas. vale Veréis que lo de los bloquecitos de reglas es un movidón tremendo. Eh, te dice aquí que tienes Stark Vision, tal. Y. Eh, cuando empiezas, nada más empezar. Elige uno de, los, eh, de las herencias de enano de nivel 1. De las siguientes. Eh, enano de sangre ancestral. Eh, ganas la reacción. Llamada de la eh, sangre ancestral. ¿Qué es eso? Pues es esto, ¿vale? Este bloquecito pasa a ser parte de tu personaje. Eh, trigger, intentas hacer una salvación contra un efecto mágico, pero todavía no has tirado. Eh, tu, tu resistencia innata, eh, bla, 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 bla. Ganas un más uno de bonificación de circunstancia a el, la salvación hasta el, y hasta el final de este turno. ¿Vale? Esto pasa a ser parte de tu personaje y se supone que tienes que apuntarlo o recordarlo o lo que sea. ¿Vale? En la ficha en concreto, tú vienes aquí y te dice Herencia 1. Pues aquí me pondré Ancient Blood Dwarf, pero no me cabe el resto, ¿no? Entonces. Este es uno de los pequeños problemas que yo le veo a, a este juego. Hola Rubén. Eh, que es que. Como que da por sentado que todos estos bloquecitos. que te va dando te lo vas a saber de memoria, ¿no? A mí ya me cuesta recordar lo que hacen todos mis hechizos y soy <laughs> Royce, eh, pues todo esto ni te cuento. Pero veréis que eh, no es esto solamente. Vamos a ver que va a ser mucho más lo que nos va a dar. Pero eso eliges uno de los tres, cuatro tipos de cinco tipos de nano con los que vienen al principio, vale, y empiezas con los fits de ancestro, vale. A nivel 1 ganas uno. Las otro cada cuatro niveles a continuación. Vale, entonces a nivel 1 elegimos uno de estos. Vale, que de nuevo es un bloque de cosas que tienes que leer y que tienes que elegir. De acuerdo, este, pues Stone Cunning eh, ganas un más de circunstancia a las tiradas de percepción para notar eh, trabajo de, de albañilería de piedra eh, extraño. Vale, pues es una habilidad muy chula para tener en un enano. Pero bueno, este es el bloque que tiene, ¿de acuerdo? Tendrías que leerte todos para elegir cuál te gusta más. Bueno, vale. Luego a nivel 5 coges otro. A nivel 9 coges otro. De los dos que hay. Eh, está bien porque además algunos los, eh, los enlazan, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel 5, si eres Rock Runner, que quiere decir que a nivel 1 te has cogido... Este, pues puedes coger eh, Boulder Roll, ¿no? Que es una acción de 2. Que ya te da una acción en plan, pues eh, puedes eh, girar y tirarte contra todos los malos. Y tienen que hacer una tirada de salvación, no sé cuánto, ¿no? A nivel 9, a nivel 13 coges, vale, vale. Tenemos elfos. Tu, 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 tu. Tenemos. Voy a ver si ya he instalado esto. Un momentito. Poing. Sí. Descargando, bla, bla, bla. No voy a enseñar todo. Todos los ancestros, obviamente. Todos son iguales, ¿vale? Eh, elfo. Pues... Flavor por aquí. Características iniciales por aquí, ¿vale? 6 puntos en vez de 10 de lo que tienen los nanos. Una velocidad más alta. Diferentes eh, habilidades que suben y otra que bajan, ¿no? Diferentes idiomas. Bla, bla, bla. Luego encontraremos que elfo y humanoides son otros bloques distintos que están por ahí. Ya los veréis. Eh, pero es lo mismo. Eh, al principio eliges uno, eliges uno de estos: Ártico de las Cavernas. Eh, Seer, eh, Profeta... Bueno, es igual. Elfo de los susurros, elfo de los bosques. Y luego eliges Fist de tus ancestros. En fin, ¿vale? Cada cuatro niveles eliges otro. Y empezamos con los gnomos. Y todo igual, ¿verdad? Vale, perfecto. Hasta aquí, guay. Vienen los goblins como raza jugable desde el principio. Esto, muy fan de esto. Los goblins de Pathfinder son lo puto mejor. Y me pelearé con cualquiera que no esté de acuerdo. Uh... Y lo mismo. Bla, 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 bla. Halflings. ¿Esto cómo va? Vale, terminar. Vale. Adobe... Estupendo. Y si yo ahora abro esto, lo puedo editar, por favor. Sí. Continuar. Cambiar. Sí, quiero que Adobe sea mi cosa. Por defecto para abrir PDFs. Venga, vale. Perfecto. Y sigo sin poder escribir aquí. ¿No? Cachis. Sí, no puedo escribir. Bueno. Otro día hacemos a Faroys en en Pathfinder segunda edición. Decíamos: Bla 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 bla. bla Halflings. También tienes que elegir un tipo de halfling. También tienes que elegir un fit de halfling a nivel 1 y otro a nivel 5, Etcétera, Humanos. Me gusta mucho que el humano sea de color. Siempre con todas, todas las ilustraciones tienen mucho de. Han eh, tra trabajado mucho la diversidad. Han trabajado mucho el. Eh, el aunque, si bien no se han salido de los héroes que ya tenían en la marca, ¿no? porque son parte de la marca, pues sí que las ilustraciones han ido un paso más allá en el sentido de, pues mira, todo, lo, todo el mundo puede ser aventurero y, y no tenemos que hacer de falta un hombre blanco, en fin. Vale, backgrounds. Eh, eliges un background, ¿de acuerdo? Eliges un background de todos los que hay, desde cazar recompensas, detective, emisario, guardia, herbalista, eh, nómada, minero vale eh, 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 eh. y cada uno de todos estos backgrounds eh, te, da, te da varias cosas, te da bueno, un flavor vale, minero, te has ganado la vida sacando preciosos minerales, no sé, qué, no sé cuánto vale, elige dos mejoras de característica, una debe ser fuerza o sabiduría y la otra es libre el último era un orco, voy a ver había un orco, pero no sé por qué. Porque creo que no, que no puedes hacer orcos. Sí, orco. Eh, no, sí, 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 esto está muy guay. Eh, si has elegido un humano como... Si has elegido humano como tu raza, como tu ancestro, eh, puedes elegir hacer un semielfo o un semiorco. ¿Vale? Entonces... Eh, lo que haces es que tu, tu, her tu, tu herencia, tu primera característica que eliges puede ser versátil, eh, puede ser una de cuatro. Estas. Versátil, eh, habilidoso, semiorco o semielfo. ¿vale? Y si coges semiorco o semielfo, eso cambia esto, los, las características de ancestry que puedes coger. ¿vale? Si eres semielfo, eh, además de Adapted Country, Cooperative Nature, pues al principio... Eh, eriges, puedes elegir eh, Atavismo élfico, madre mía. ¿Vale? Y si eres semi-orco, pues tienes otras opciones aquí y tal, ¿vale? Background. Estábamos hablando de minero. El minero. Eh, puede elegir dos mejoras, que de nuevo son más dos a tu característica. Eh, una que tiene que ser fuerza o sabiduría. Y la otra, la que tú quieras. Y te dice: estás entrenado en supervivencia. Y lore de minería. Ganas, eh, hola Karen, eh, ganas la la fit de habilidad experto en terreno con terreno subterráneo. Vale, esto luego tienes que irte a eh, la, la parte de habilidades, fits de habilidades, buscar experto en terreno y eh, aplicártelo también a tu personaje, ¿no? Eh, entonces, aquí hay muchas cosas. Primero, las dos mejoras de habilidad que se suman a las, dos, a las tres que tienes por tu ancestro y la, la disminución de, de habilidad que tienes también por tu ancestro. Más, eh, estás entrenado en supervivencia. Entrenado eh, es que te vienes aquí, ¿no? A supervivencia, a tu característica de supervivencia aquí. Y te pones, estoy, te trained. ¿Vale? Y entonces tu puntuación total de supervivencia. Voy a ver si. Aunque no pueda. Un momentito, ¿eh? Aunque no puedo. Escribir en este. Aunque no puedo escribir en ese PDF, sí que puedo. a ver si puedo uh, puedo escribir sí vamos a ver bueno es igual es igual no tengo la aplicación correcta básicamente tu puntuación total en supervivencia es tu puntuación en wisdom que aparece ahí que se calcula igual que en dragones y mazmorras depende de la creo que no es exactamente lineal como en d&D pero depende de tu puntuación en wisdom tienes un modificador de wisdom vale el bono de competencia que lo veremos luego de acuerdo y eh... bueno si tienes algún objeto que te lo modifique y uno de los cuatro niveles de competencia que el juego tiene. ¿Vale? Que si no recuerdo mal, son esto de aquí. Si estás no entrenado, tienes un más cero la habilidad. Si estás entrenado, tienes dos más tu nivel de personaje. Un experto tiene cuatro más el nivel de personaje. Un maestro, seis más el nivel de personaje. Y, un, y alguien legendario, ocho más el nivel de personaje. De forma que la competencia aquí es muchísimo más importante, que mucho más marcada que en D&D, que en &D, porque va creciendo a medida que el personaje literalmente sube de nivel. ¿Vale? Comprobaremos luego si me estoy equivocando cuando veamos la parte de la competencia, pero creo que es creo que es así. Si tienes, eres nivel 2 y estás entrenado en supervivencia, bueno, o por ejemplo, el minero que estamos creando, ¿vale? Eh, que dice que está entrenado en supervivencia, tendría si, por ejemplo, tuviera un más 1 a Wisdom tendría más 1 por eso, más uno eh, por su nivel y más dos por estar entrenado. Con lo cual, en total, tendría un más 4 a uh, supervivencia. Hola. Hola. Aquí está la conyuge, tío. Hola. No vas a ver a nadie, pero diles hola. Hola, hola. Um, eso es lo que también, de nuevo, te cambia un poquito el personaje, el background que elijas, ¿vale? Tenemos aquí la tabla de lenguajes, bla, 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 bla. Las clases, pues aquí pasamos a la movida interesante, ¿no? Mm -hmm. Sí. Básicamente funciona igual que el ancestro en el sentido de que. Me va a saltar alquimista porque no me gusta el ejemplo. Vale, pero que sepáis que se puede hacer un alquimista nada más empezar directamente. Eh... <laughs> Eh, con el... Con el manual básico. Vale. Bárbaro. Por ejemplo, ¿vale? El bárbaro funciona un poquito igual. Eh, bueno, imagen de la chica bárbara... Eh, icónica. Eh, eh, Pathfinder. Eh, te dan una característica clave. En este caso de la fuerza. Eh, lo cual... Inmediatamente te da un más 2 a esta característica. Eh, te da puntos de golpe que se suman a los que tenías por tu ancestro. ¿vale? Recordad que los enanos tenían 10 puntos de golpe nada más empezar. Pues ser un bárbaro te da otros 12 más tu eh, modificador de constitución. Empezarías con 25 puntos o así, ¿vale? Y luego, pues tienes aquí en una barra lateral todo lo que tienes que hacer en la primera. En la primera, en la creación de personaje, para ponerlo al día, ¿no? A primer nivel ganas eh, los rangos de competencia de las siguientes estadísticas. Estás no entrenado en cualquier cosa que no aparezca a menos que ganes la competencia de alguna otra forma. Percepción, experto en percepción. Vale, pues los bárbaros se vienen aquí a percepción que no está, no es una skill es un, es un, esto, está aquí, ¿vale? La percepción sí es una skill, pero la, la listan diferente, la listan aparte. Eh, de nuevo, tendrías tu wisdom, más tu competencia, que es, en este caso, experta 4, más 1 por tu nivel 5. En total tendría, nuestro barbara tendría un 6, nada más empezar, un más 6 de percepción, ¿vale? Porque... ¿Por qué eso? Porque es experta en vez de entrenada. A mí te, teóricamente esto de los eh, los cuatro niveles de competencia me gusta. Me gusta en principio, ¿vale? Me, me gusta porque me gustan los números, me gusta una ficha con muchos numeritos y, y además ahora veréis que eh, se aplica a todo. Porque mira, si, si seguimos viendo la bárbara... Nuestra Bárbara eh, es experta en salvaciones de, de fortaleza, entrenada en reflejos y experta en eh, voluntad. Vale, bien, pues los, las tiradas de salvación. Que creo que hay de tres tipos solamente. Creo que mmm, en fortaleza pones la más alta entre fuerza y constitución. En reflejos, la más alta entre destreza y sabiduría. Y en. Eh, Voluntad a la más alta entre inteligencia y carisma. Y de nuevo, lo mismo. Tienes un espacio para la habilidad que te lo relacionaba. Constitución. Eh, a ver, espera, espera, espera. Bueno, luego vamos a las salvaciones, pero eso... ¿O oh, sí? no, no son directamente constitución, destreza y, y sabiduría. Estoy pensando en otro juego, perdóname. Eh, eso. Tu salvación de, for de, de fortaleza es... Tu constitución, más si tienes algún objeto que lo hace, más tu competencia, que a su vez está hecha de tu nivel y el tipo de competencia que tienes. En este caso, la Bárbara, pues es experta en fortaleza, tendría un 4, más uno por su nivel 5. ¿vale? Igual todo esto está mal, lo estoy diciendo mal, pero yo voy a centrar la idea. Habilidades: pues entrenada en atletismo, entrenada en. Una cantidad de habilidades adicionales igual a 3 más tu modificador de inteligencia. Bueno, como es una bárbara, vamos a suponer que 3, por cita mía. Y eso, eliges 3 y te haces entrenada en 3 características, en tres habilidades más. Y entrenada de nuevo es. tienes un más 2 más tu nivel. ¿Vale? Eh, tu nivel se va sumando siempre que tengas algún tipo de entrenamiento con una habilidad. Eh, si no, por mucho que tengas nivel 20, no tienes. Si eres nivel 20 y no sabes de medicina. Tu, tu, tu modificador de medicina va a seguir siendo solamente eh, tu wisdom. Y ya está. A mí me gusta, a mí me gusta ese. Ese detalle. Sobre todo porque. Hola, cierto. Sobre todo porque Pathfinder eh, mete una cosa que es que. Si superas una tirada por más de 10 de la, la dificultad. También es un crítico. Aparte de si sacas un, un 20 natural, ¿no? Entonces tener puntuaciones así muy locas es. Eh, hay una motivación adicional detrás de. Detrás de perseguirlas, ataques entrenado en armas simples, marciales y en, desarme, en desarmada. Vale, pues te vienes aquí y todas las armas que te quieras apuntar aquí, de nuevo, estás entrenado. Marcarías aquí la T de Trained en, en los ataques que hagas. Vale, de esa forma, eh, con Trained sumas tu nivel y sumas tu más 2 y tienes la posibilidad de ascender a experto y entonces va creciendo todo. Defensas, también la, la defensa te hace. También tiene cuatro niveles de competencia, ¿vale? Eh, si llevas armadura ligera, por ejemplo, estás entrenado en armadura ligera, ¿no? Eh, aquí te lo puedes apuntar. Armadura ligera, entrenado, te lo marcarías aquí, ¿vale? Y entonces tu clase de armadura es 10 de base más. Destreza o el cap, si funciona como en Dungeons. La armadura, hay armaduras que, te, que solo te dejas de cierto punto. Subirte. La destreza. Añadirla al. Sí, tener. Esta armadura tiene competencia. Prácticamente todo tiene competencia y todo tiene cua, esos cuatro niveles de competencia. Que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Entonces, eso, te puedes poner ahí. Eh, tu nivel de entrenamiento con cada. Con cada armadura, pues si es una armadura más uno, pues donde pone ítem más uno, y entonces todo el tiempo tienes, no solamente visualmente ves tu clase de armadura, sino que ves cómo se desglosa. ¿no? Y, y ves incluso si conoces un poquito el juego, ves las formas en las que podrías mejorar. Las diferentes formas en las que podrías mejorar el, tu clase de armadura. Porque tanto subiendo el, tu competencia, como subiendo tu destreza, como mejorando el objeto. Que al final es lo mismo que en Dungeons and Dragons, pero como que me parece más, más visual aquí, no sé. Y eh, tu clase de dificultad eh, de bárbaro, estás entrenado en ella. Eso está por aquí abajo también. Y es como, como la dificultad de. para resistir hechizos de tus objetivos cuando eres hechicero en Dungeons. Eh, que es 8 más competencia más tu característica principal de. De, de hechizos, ¿no? Si eres bardo y tienes un más 5 en carisma Tienes 8 más 5, 13 Más tu competencia Y ese es tu DC para resistir, ¿no? Eh, aquí eso va por clase también Y también tienes tus cuatro niveles de, de competencia Puedes estar entrenado, puedes ser experto Puedes ser literalmente un bárbaro experto O un bárbaro maestro ¿no? y, y el nivel se va sumando a medida que avanzas una vez tienes eso, que ya es bastante, sigues adelante con la clase. Eh, aquí tenemos una tabla de avances, ¿vale? Luego hablaremos de ella. Y, pues eso, a nivel 1. Eh, tienes que recordar, te recuerda aquí que te apuntes tu ancestry y tu background, ¿vale? Tus competencias iniciales que están arriba y te dicen furia. Y furia es otro de estos bloques, ¿de acuerdo? que tiene unos tags, eh, bárbaro, concentración, emoción, mental, luego esos tags se utilizan en hechizos y en efectos y tal, y está muy bien. Eh, y te dice requisitos, no estás fatigado ni, ni, ni ya en furia, y te dice el efecto del... de la furia, ¿no? Y te muestra el icono aquí de que esto te cuesta una acción, una de tus tres acciones en un turno. Vale, tu turno tu, tu con tres acciones y... Entrar en furia es una de ellas. ¿Vale? Ni acción bonus, ni acción normal, ni, ni hostias. Tienes una acción para entrar en furia. En Instinto te dice. Bla, 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 bla. A, ver, a ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Esto de nuevo nos lleva a otra página. Hay muchísimas referencias cruzadas en este juego, lo veréis. Y a partir de aquí te dice. A primer nivel y en todos los niveles pares a continuación, ganas una fit de clase de bárbaro. Las feats de clase de bárbaro se describen un poquito más abajo. Vale. A segundo nivel y en todos los. cada dos niveles a continuación, también ganas una fit de habilidad. Las feats de habilidad aparecen en el capítulo 5 y tienen la etiqueta skill. Debes estar entrenado o mejor, tienes que tener competencia en la en la skill correspondiente para coger una fit, ¿no? Vale, lo veremos después. Luego, a nivel 3 y todos los cuatro, cada 4 niveles después, ganas un fit general. Recordemos que ya también estamos hablando de que el ancestro nos daba un fit cada 4 niveles, ¿vale? Ahora tenemos también uno de clase cada 2 y uno general cada 4, ¿de acuerdo? Em, luego eh, cada tercer nivel y luego cada nivel impar a partir de ahí ganas una mejora de características ¿vale? que puedes usar para aumentar tu competencia en un skill en la que no estás entrenado o pasar de entrenado a experto ¿vale? y a partir del nivel 7 puedes pasar de experto a maestro y a partir del nivel 15 puedes pasar de maestro a legendario. ¡Ey, Draco guapo! ¿Vale? Esta es la forma de ir subiendo a la competencia y añadiendo un mogollón de puntos a cada una. Luego, cada cinco niveles subes tus características. Y aquí te recuerdan que... <laughs> eh, en pie que tienes los... Los, los, los fit de ancestros adicionales después del primero. Y además ganas estas feats, ¿vale? Eh, brutalidad, Juggernaut, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Eh, estos son los instintos de los que nos hablaban antes. Tienes que elegir uno. Tiene unos efectos y tal. El, esto es el caso del bárbaro concretamente, ¿no? Bla, 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 bla. Vale. Y al margen de lo que ganas aquí arriba como bárbaro, por ejemplo, el instinto o oh, Juggernaut, que es eh, pues eh, tus salvaciones de fortitud suben a maestro. Eh, especialización de arma. Eh, haces dos más de daño en armas que la que eres experto, ¿no? Todo esto son cosas que ganas por ser bárbaro. Y además tienes todas las otras feats que están aquí abajo, que también son. Que también puedes ir ganando a medida que subes de nivel, ¿no? Que están además listadas aquí por orden alfabético. Estas son. Todas las. Fits de bárbaro que deberías, se supone, conocer y diferenciar para elegir cuáles te pones. ¿Vale? Esto es, empieza a ser complicado, porque recordemos que ya te has mirado, ¡ey! ¡Ya un mod! Te echamos de menos, guapo. Eres master de PF2, ¡qué guay! Pues si digo alguna locura, me avisas, ¿vale? Um... Entonces, aparte de que tienes que controlar tus feats de ancestro, que es lo más sencillo porque no son tantas. Que tienes tus feats de habilidad que que van aparte. Los feats de bárbaro que van aparte de las mejoras automáticas de bárbaro, ¿no? Todo esto lo tienes que en un mundo ideal conocer todo de antemano. Vale, yo estoy pensando ya en mi personaje para la segunda campaña de los recios, como se llame, ¿no? <coughs> La segunda campaña que nos haga Mario En Exandria Y una de las cosas que me gusta Es pensar en ese segundo Personaje a nivel 20 Porque más o menos Llega un punto que conoces las reglas, te manejas ¿No? Y realmente en daños Tienes la ventaja de que Si lees Las 4 o 5 páginas De una clase Conoces la clase ¿No? Y sabes, conoces toda su historia, desde nivel 1 hasta nivel 20. Y la podés medio recordar. Pero esto que además cada uno es un conjunto concreto de reglas, ¿no? Con sus propias tags que luego pueden eh, reutilizar otros efectos y otras movidas, ¿no? Que, insisto, es, es muy visual, está muy guay. Me gusta mucho eh, el tema del icono, de la cantidad de acciones. Eh, pero es un montón, es un montón de cosas. Básicamente, un personaje de Pathfinder segunda edición es más aún que en Dragones y mazmorras, un enorme conjunto de pequeñas excepciones y pequeños poderes que, que aplicar, ¿no? Eh, dotes con requisitos. Ya. Yeah. Claro. Nos comenta hacerle, hacerle el caso a Jokmod que ha dirigido esto y yo no, ¿vale? Pero eso, básicamente cada clase se compone de esas movidas, ¿vale? Esto nos debería llevar, después de las clases, que no las voy a enseñar todas porque compraros el puto libro que está súper barato, eh, Habilidades 232. Skills. Vale. Acciones, skill checks. Vale, exactamente. El modificador de skill es... Eh, el modificador de la característica relacionada. Vamos a, vamos a hablar de abrir una cerradura, ¿no? Quieres abrir una cerradura. Abrir una cerradura. Entiendo que es Thievery, ladronzuelidad. <laughs> la característica clave es destreza. Vale. Vamos a suponer que somos un rogue con destreza más 4. ¿De acuerdo? Eh, vale. Nuestro modificador total es... Modificador de la habilidad ligada. Más 4 porque tenemos más 4 en destreza. Bono de competencia. Lo veremos luego. Otros bonos. Pues por ejemplo... Eh, tenemos unas herramientas ultra guapas que nos dan un más uno. Ahí lo tenemos. Este, nos dan un, un bono de circunstancia, como se llama en este juego. Eh, por lo que sea, porque ya conocemos la cerradura, nos dan otro más dos, lo que sea, ¿no? Más las penalties, los, los eh, penalizadores. Eh, vale. El director establece la penalización. Gracias. Establece la clase de dificultad de una tirada usando las eh, guías del capítulo 10. Eh, las dificultades más importantes de eh, recordar son las cinco que tienen que ver con los cinco niveles de competencia. Eh, vale. Ah, vale, te está diciendo más o menos una... Vale. Aproximadamente una persona sin entrenamiento podría hacer una, una tarea simple, sería un nivel 10, una persona entrenada nivel 15, etc. Vale. Aquí nos habla de eh, las acciones generales. Descifrar. Ah, vale, sí. Descifrar escritura, pero eso es otra movida, vale. Vale, estas son cosas un poco, digamos, fuera del de la acción. Aquí están listadas todas las habilidades reales. Guay, 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 guay. Quiero llegar a la parte de la competencia para asegurarme de que no os he contado una trola tremenda. Habilidades, habilidades. Vale, eh, recordáis que. Vamos a Fibery. ¿Recordáis que con nuestra Bárbara hemos hablado de que eh, cada cierto número de niveles, además de aumentar su competencia de entrenada a. de entrenada a. <laughs> sí, de entrenada a eh, experto, de experto a maestro, tal, además puedes obtener eh, dotes de característica? Estas son las dotes de característica, creo, colegas. Creo. No, esto es, es, las dotes están después. No, estas son, digamos, casos de uso, ¿no? Eh, estamos hablando de cerraduras, pues aquí tienes una descripción de lo que es abrir una cerradura y te da como... Sí, acciones específicas. Eh, te da como sugerencias para un éxito crítico... Eh, Habilidad. Estoy, sí, estoy confundiendo un montón la palabra habilidad con eh, característica, perdón. Te da como sugerencias. ¿Qué pasa en un fallo crítico? Pues puedes hacer esto. ¿Qué pasa en un acto crítico? Puedes hacer esto, otro, ¿no? Y aquí están las dotes, que hay un montón de tipos. Hay las generales, que ya vimos antes que se gana más o menos una cada cinco niveles. Eh, las de habilidad, que se... Ganan cada, también otro, otro tipo de otra cantidad de niveles. Que además van por habilidad, etcétera, ¿no? En este caso, pues eso, estamos haciendo un ladrón. Eh, aquí tendríamos. Aparte de que cada cierto número de niveles podrías pasar. Podrías decir, bueno, pues ahora en vez de he entrenado en Ciberi. Estoy soy experto en Ciberi. Cada otro cierto número de niveles podrías coger eh, Robo Sutil. ¿No? que te hace que tus robos sean más difíciles de notar y esto a su vez si lo buscamos control F subt theft ¿Puede interrumpir un momentito? Sí mujer es que me ha saludado Rubén que te está viendo por Twitter y le quería reenviar el betito porque te queremos mucho a Rubén, Rubén te mucho. y al resto que nos estáis viendo a mí nos quiero también también Vi viendo viendo que le estáis uh -huh, a él. Uh -huh, En fin. Uh -huh. Un besito para Ahí todos. Está. Oh. He dicho subtle Theft, ¿vale? Si, tí, si estás entrenado en Ladronzueladas. Cada cierto número de niveles tienes la opción de cogerte esto. ¿Qué hace esto? Pues es otro bloquecito de reglas que tienes que apuntarte en algún sitio. Y que dice que cuando. Robas algo con éxito, los observadores tienen un eh, menos 2 de penalización de circunstancias a su tirada de percepción para detectar que estás robando. Además, si creas una diversión, que es uno de los usos de Cibri, usando Deception, eh, puedes hacer una acción: robar o guardar un objeto, eh, o sea, entregar un objeto que no, entre, no termina tu estado de no detectado. ¿Vale? De nuevo, no estamos entrando en las dotes generales, ni en las... Esto va aparte de las dotes generales, las dotes de raza, de ancestro, y las dotes de... Um, de tu clase. Eh, todo está hecho de estos pequeños bloques de reglas. Y mi principal problema con Pathfinder segunda edición en general es que no se me ocurre cómo manejar semejante cantidad de cosas. Gracias Jogmod. Eh, voy a mirarlo ahora mismo. 4.4. Eh, no, no se me ocurre una forma cómoda de es hacer esto que no sea conocer el juego. Sé que es un juego con el que me sentiría cómodo 10 sesiones después de empezar. Pero desde este punto antes de, de empezar... No. no se me ocurre cómo, no veo, no veo cómo poder abarcar semejante cantidad de. de reglas. Y al final. Lo piensas y dices, bueno, estoy jugando a Dungeons. Y ni de lejos conozco todas las reglas, todas las clases, todas las subclases, todas las cosas que pueden hacer, todos los hechizos, ni siquiera todos los hechizos del libro básico. Pero es. es intimidante. Es intimidante de una forma que para mí es. Más... Más tangible. Está... Este juego me presenta desde el principio... Mira. Todo esto es lo que vas a tener que aprenderte. Y es como... Me estás dando una pereza tremenda. Es muy guapo y me encantaría meterme porque me da la sensación de que da muchísima más flexibilidad que Dungeons y que puedes... Eh, aunque nos dice ya un que... que, que que hay determinados, determinadas ramas de habilidad a las que el juego más o menos te guía. Sí que me da la sensación de que puedo personalizarme mi personaje mucho más. En Dragones y Mamorras, al fin y al cabo. Hay. Cuando tienes que tomar una decisión. En Dragones y mazmorras Hay una correcta. Hay... A lo mejor hay tres o cuatro opciones. A lo mejor. Si añades las que, además de mecánicas, estás teniendo en cuenta eh, la narrativa o estás teniendo en cuenta la historia de tu personaje, porque te interesa mucho, te, te importa más la parte de interpretación que la otra, ¿no? Pero cuando haces casi cualquier cosa en Dungeons, hay una respuesta correcta, hay una solución al puzzle. Cuando yo hice eh, a Royce eh, Paladín, era un error mecánico. Es un error mecánico. ¿Vale? Y voy a poder hacer cosas guays con Royce como Paladin que no son mecánicamente las más optimizadas. Y se meten conmigo por ser un min-maxer, Y yo admito que me gusta tener a los personajes bien flama. Pero, pero entendedme. Hay una decisión óptima y una que no lo es. Siempre. En Dungeons. Y tengo la sensación en general de que en Pathfinder. En la segunda edición al menos. No es tan así. Realmente puedes hacer un montón de cosas, coger un montón de cosas diferentes. Tataratara. Claro. Si estáis en el chat, nos está diciendo... Voy a decirlo para la posibilidad, si no te importa, Yao. Eh, como máster llevo en la cabeza todos los personajes para ponérselo fácil y me baso mucho en tarjetas físicas u online aprovechando el formato de bloques. Ellos me dicen el concepto y les planteo solo las decisiones mecánicas relevantes para que elijan de entre otras opciones limitadas eh, pero también he jugado Pathfinder 1 y hay que ser un poco masoquista ¿te refieres a que hay que ser masoquista para jugar a Pathfinder 1 con respecto a este? ¿o que hay que ser un poco masoquista para meterse en esto? y si me puedes mencionar si te parece que tenía sentido lo que he contado yo respecto a mi sensación general del juego también te lo agradecería eh, mientras tanto nos ha... para jugar cualquier edición hay que ser masoca, vale, eso está bien Tengo la sensación que es muy interesante eso que dices porque yo también hago eso de... Sí, ¿no? La, la personalización extrema es lo mejor de Pathfinder, es correcto. Yo también tengo esa sensación que tú hablas, esa, esa, esa costumbre que tú dices, ¿no? Que es... Y lo habéis visto, los que seguís a ella, me habréis visto hacerlo muchas veces, que es reducir eh, la decisión que tiene que tomar un personaje en un momento dado, tanto en la creación como durante la, las aventuras, ¿no? Reducirla a la mínima expresión. Ahora mismo puedes hacer esto o puedes hacer esto. El otro día a Aitor le estaba costando un poco tomar una decisión y básicamente llegamos al punto en que fue: puedes hacer un ataque con tu acción bonus o ahora mismo nada. Y podía hacer cosas, ¿no? Pero para ponérselo fácil le dije: No tiene sentido que hagas nada más que hacer una, un ataque. ¿no? Y fue como se decidió. Muchas veces. Eso yo creo que es bueno. Eh, traer que, que los. Que los jugadores vengan con el juego sabido de casa es una, una petición poco razonable. No, no puedes esperarlo. Eh, es tu trabajo saberte el juego, no el de ellos, ¿no? Eh, que ellos se lo sepan es un bonus y que ellos se lo sepan es. Eh, en cierto modo, buena etiqueta por su parte también. Pero, pero si no, tienes que estar preparado para, para reducir las. las decisiones a. Puedes elegir esto o esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con todos mis respetos para mi señora, que la quiero muchísimo, no metería a Cristina a jugar a. a, a Pathfinder, porque Cristina. La dificultad de reglas que tiene con, con dragones y mazmorras es que no le interesan. Creo. Que no, como que no me interesan. Las reglas, como tal, del juego. Mientras a ella le permitan dar hostias más gordas que a otra, que a otra gente sabiendo que otra gente está haciendo hechizos y ella no. Ella está feliz. Y ella ¿Y lo que quiere historia? es... ¿eh? Y la historia me mola. Y lo que, eso, lo que ella lo que quiere es toda la parte de desarrollo de personaje, de interacción con otros personajes, la ambientación, la historia que estamos viviendo, las tramas. Yo me estoy... El otro día, el otro día con él... El... No sé de qué estáis hablando, pero yo me meto. El otro día, con el rollo este de Twitter de las preguntas y las respuestas de tu personaje, fue cuando empecé revisando yo mis apuntes y mis cosas. Fue cuando empecé a hilar. Empecé a hacer cosas. Eh, sí, de la historia y empecé en plan. De... Ah. Oh, que es que mi marido no solo inventa todo sobre la marcha. Esto... A ver, ya sabía que no, pero quiero decir que también por nuestras circunstancias, por el tiempo que yo le puedo sí. dar a esto y demás. No, a mí lo de las normas... Me Pero la es eso. Que... Cristina es un jugador que, una jugadora que yo sé que no le interesan en lo más mínimo las opciones que no va a coger, por ejemplo, de... Mi ancestros, mis ancestros eran goblins. ¿no? Le interesa la que coge y lo que puede hacer con ella y cómo le puede ayudar. Y este es un juego en el que me da la sensación de que la mitad del juego está en lo que no, en lo que no haces, en lo que no eliges. ¿no? En, en, en disfrutar de la... Sí, 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 sí. Ah, lo hilar posterior y... <laughs> Una cosa curiosa, un pequeño paréntesis sobre lo que está diciendo. Eh, si buscáis y encontráis en Twitter mi hilo sobre Arella, sobre la ambientación, que creo que tiene ya casi dos años, también podréis ver cosas. Hay muchas cosas que han cambiado, no quiero, no quiero que sea canon, que toméis como canon lo que pone, pero también leeréis muchos guiños a cosas de la historia de ahora de Arella. Pero dicho eso, eh, tengo la sensación de que eso, de que... De que este es un juego que está en las decisiones que tomas entre. Iba a decir las decisiones que tomas entre sesiones y no es estrictamente así. Porque las decisiones que tomas luego tienen un reflejo en las sesiones y es muy satisfactorio ¿no? ver cómo algo que has hecho, que has decidido, se pone en práctica y te beneficia. Pero creo que es un juego muy de. ¿Qué es, qué es lo que. lo que descarto? ¿Qué es lo que, lo que realmente más me interesa de todo esta, este buffet enorme, esta pletora de, de opciones que me, estás, que me estás entregando? Y creo que solo me atrevería a jugar a esto con gente que yo pensase que también le va a interesar ese, ese aspecto, ¿no? Que le va a apetecer sumergirse de cabeza en este libro a buscar eh, fits generales. ¿Qué cojones es un dote general? Vamos a ver si encontramos dotes generales. 250, ¿dónde estamos? Uh... dotes, vamos a las dotes dotes, por favor ¿estas son las dotes generales? sí, estas son las dotes generales cada no sé cuántos niveles ganas una dote general ¿vale? que no tiene que ver con tu clase no tiene que ver con tu ancestro eh... Uh... Sí, de unas dotes generales. No tienen que ver con tu clase, no tienen que ver con tu ancestro, no tienen que ver con tu background. Simplemente existen y puedes coger una. ¿No? Y conocimiento automático. Eh, pff, caza Cazagangas, cazador de gangas, ¿no? Eh, este, este juego es un juego que tienes que jugar con alguien que esté dispuesto a leer cazagangas y compararlo con médico de, de batalla. No sé si me estoy explicando, ¿no? Eh, es un juego muy, muy chulo. Me encantaría meterme aquí y ser experto en sociedad y ser nivel 5 y tener más 4 más 5 es más 9 más inteligencia vamos a decir más 3 es más 12 y tira, hacer tiradas con más 12 para mezclarme con la alta sociedad en una en una fiesta ¿no? eh, y, y, porque he estado invirtiendo en que ese, ese bono de ese escenario tan interesante que crea el bono de competencia exageradísimo que tiene este juego eh, explotarlo y, y, y disfrutarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, siento que necesito, necesitaría que otra gente estuviera igual de metida que yo. Y, afortunadamente, la clase de jugador con la que juego ahora está más interesado en... El otro el, el, otros aspectos de, de la experiencia, ¿no? Um, dicho eso, dicho todo eso, de nuevo, recomiendo que os compréis este bundle. Um, vamos a echar un vistazo, antes de hablar de un poquito de conclusiones, vamos a echarle un vistazo a el bestiario. ¿Apetece? No, nope, esto no. Abrir con. Porque esto. Es una auténtica locura. Mirad qué bonito. Es que ver un índice así. Con un nivel de producción como el que tiene eh, este juego. Vamos a buscar la Greater Nightmare 244. Vamos a verla. Mirad qué preciosidad, tío. Y es eso, y, y, y lo ves, ¿no? Y dices, vale. Eh, esta ficha, con todo lo que queramos decir de este juego y de lo complejidad que tiene, es mucho más sencilla que una ficha de monstruo de... De... De DD. Y además tiene cosas guapas como eh, el tema de las etiquetas. Las etiquetas para mí son una cosa que ya debería tener hace mucho tiempo DD de de, eh, indexado de otra forma. ¿no? Eh, el hecho de que esta criatura, por ejemplo, es Beast y Finn a la vez. ¿Por qué cojones los gigantes no son humanoides, Wizards of the Coast? vale, eh, El hecho de que, si os fijáis, debajo está de nuevo. Las acciones que tiene esta criatura Con el mismo formato con el que tienen los, los jugadores Que es, esta es la acción Esto es lo que hace Y el iconito de cuántas acciones Hacen falta para Para llevarlo a cabo ¿no? eh, Al final Vale, las reglas son más complicadas Pero te reduce una criatura entera Nivel 11 A este bloquecito, ¿no? Eh, que para el director también es, es más cómodo. Mirad qué artwork... El artwork es una locura. O sea, es una locura las instrucciones que tiene... En una campaña han sacado ese formato para ciudades, para ciudades también. Qué guay. Qué guay. Sí que es verdad que han conseguido un, un formato muy... Muy útil. Muy, muy, muy útil y muy, muy versátil. ¿No? Y... Y mirad, es que mirad qué gozada. Yo, de verdad, que me pasa igual con, con el manual de monstruos de DD. Lo cojo cuando me aburro. Me aburro, cojo el, de, el, el monster manual y me pongo a mirar criaturas, a leer sobre ellas y a ver sus ilustraciones. Y inspira Mogollón, pero Mogollón. Os lo recomiendo muchísimo. Y solamente por este bestiario, yo os juro que merece la pena el. El gasto de los 18 euros que cuesta ahora mismo el bundle. Eh, siempre digo que toda la lectura que hagas de rol te convierte en mejor máster. ¿Vale? Y en este, concretamente en este caso, a mí Pathfinder me gusta. Me gusta mucho. Y en un mundo diferente en el que en vez de 1981 que he nacido en 2001, eh, ahora mismo posiblemente estaría jugándolo. Pero no es el caso. Y no soy esa persona. Y me duele, pero este juego tendrá que quedarse como esa cosa que consulto de vez en cuando y con la que fantaseo eh, en ocasiones. Mirad qué bicho más guapo. ¡Ah, oh, qué guay! Eres un millennial, no un zoomer. Ya, tío. Envidio a los zoomers por poder jugar a esto. <laughs> ¿Qué es un Linorm? No lo sé, pero me encantaría saberlo. Me encantaría enfrentarme a estos Lindorms Y bueno, eso, aquí tenemos un Lich. Mirad qué Lich más guay. Y de nuevo, un Lich. Eh, un lich en. El manual de monstruos es una página y pico. Eh, aquí, pues es esto. Es esto ya está. Eh, sí que comenta. Vamos a ver. Porque comenta Yao. Eh, te sigo llamando al revés. Yao Moth, En vez de Yau Mot. Eh, Voy a ver si, qué más material os puedo enseñar, porque hay más cosillas en el bundle. Ojo, porque el bundle eh, tienes que tener cuenta en Python para desbloquearlo. Vale. Pero, 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 pero... Tenía, tenía, teníamos, teníamos, teníamos... ¿Esto puede ser? Sí. Yaú uh, para los amigos, perfecto. os dejo mirando este Lich mientras busco lo que estoy buscando los linorms son dragones serpientes ¿por qué me odias? ¿por qué quieres que tenga todavía más ganas de jugar a este juego si sabes que no voy a poder? Rubén, no me digas esas cosas por eso estoy muy contento con la música de esta noche, creo que la voy a usar para para ella Los libros están bien organizados, los libros eh, son cómodos, la producción es brutal. Lo va a traer en castellano Devir. Devir está confirmó hace ya bastante tiempo que está trabajando en la línea de lo que le falta de Pathfinder primera edición y la traducción de la segunda al mismo tiempo. Vale. Igualmente os tengo que advertir que la, el historial de Devir sacando juegos de rol es, por decirlo suavemente, desigual. Um, yo personalmente estoy... Eh, sí, 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 sí. Mucha fe tengo en Devir. Tengo fe en Devir porque por mi historial con éxito crítico eh, he colaborado mucho con ellos y sé que se toman las cosas en serio. Y que cuando tienen recursos para hacer las cosas bien, se molestan en hacerlas bien. Pero creo que su línea de rol está sub... Preparada. Creo que hay gente por encima de quienes trabajan en la línea de rol que tienen la línea de rol descuidada. Y bueno, pues así, así les va, ¿no? Pero sé que hay mucha gente muy profesional con muchas ganas de hacer las cosas bien ahí dentro. Y, y a ver, a ver si le meten pasta a la línea, a la parte de rol, porque ahora que el, Parece que el rol está despegando en nuestro país de nuevo, en esta nueva edad de oro. Porque creo que... Creo que es un juego que puede funcionar muy bien. Sí que es verdad que tiene el problema, yo creo que tiene, este juego tiene el problema de que quien, quien está dispuesto a meterse en esta movida, está dispuesto a meterse en la movida en inglés y gastar menos dinero en ella. Es lo que me pasa a mí con Dungeons, que tengo aquí todos los libros en... En inglés, porque es que me da igual. Es que literalmente me da igual y literalmente cuesta la mitad de dinero. Y es una decisión difícil de apoyar el editorial española cuando te cuesta literalmente el doble. Pero bueno. Son consideraciones al margen. Eh, recordad que todo esto, todo esto realmente es una tapadera. Para que si os vais a pillar el bundle, lo pilléis con nuestro enlace de partners. Que anda por ahí y que podéis darnos una propinilla con él y apoyarnos directamente. Quizá la forma más directa y beneficiosa para nosotros de apoyarnos, que lo sepáis. Um, esto es eh, Los Tomens, que es una. Entiendo que es una ambientación. Um, ¡Ey! ¡Has pedido el PHB de quinta! Rubén, estoy orgulloso. Eh, así podrás ir preparado a las mesas. eso es una guía de personajes de una, de una ambientación. Los Homens es una, la primera ambientación oficial, creo. O la ambientación de Pathfinder, no tengo ni idea. Sí. Golarion, exactamente. Viene a ser. Eh, creo que es como el, el Faerun de, de Deide, ¿no? Y esta guía de personajes. Si no me equivoco, efectivamente trae. Para, 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 para... Aparte de hablar un poco del papel de los diferentes, los diferentes ancestros eh... en la ambientación, no. También. Da nuevas opciones. Esto es todo, lo ¿no? humanos, 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 humanos. Y te da nuevas opciones de. Eh, de ancestros, ¿no? Pues. eso. Si eres Barnicio o de Nueva Tasilonia, tienes. puedes tener tatuajes arcanos. O si eres Keleshit, tienes. Eh, una habilidad de diálogo. Especial, ¿no? Trae. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Esto es para semiorcos, semiorcos, enanos, vale. Son más opciones para todos las. Todos los ancestros existentes. Y unos cuantos ancestros nuevos. Ojo a la etiqueta un Uncommon en dotes y razas. Es una herramienta genial de segunda edición para limitar a los jugadores que quieren munchkinear. Básicamente es justifícamelo. ¡Ah, qué guay! Y sí, enanas con, con barba hemos visto por ahí arriba. Nuevos ancestros. Hobgoblins, Leshis, Litherfolk. También de nuevo. Mira qué guay. Que Los Goblins y los Hobgoblins de Pathfinder son lo mejor. Eh, todas las cosas de ancestros, pero para los nuevos ancestros de este libro vale hay mucho material en este en este bundle eh, hay una cantidad absurda de novelas que no te vas a leer os lo digo ya pero eh, también hay una cantidad muy aceptable de contenido para realmente empezar a jugar Firebrand que es un Firebrand es una facción qué guay vale y de nuevo los Firebrands tienen este mismo formato del bloque no que, lo que decíamos es muy flexible como que este, este formato que han montado con estas con las tags y los eh, y los diferentes aspectos como que les sirve para todo está muy guay ya os digo esto es como mínimo un montón de eh, inspiración y un montón de información en la que perderse y un montón de arte alucinante y y un juego muy muy apetecible sobre el que reflexionar porque para jugar está complicado. Mira qué guay. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasada. ¡Kraken! Tengo que poner un kraken a esta gente. En algún momento. Y bueno... Como he cumplido con mi... ¿Puedes hacer publi rápida? Adelante, Yao. Um, como he cumplido con mi idea inicial de que esto sea un stream rápido para que si alguien realmente quiere enterarse de si meter dinero aquí o no, vamos a dejarlo aquí cuando Yao haga su publi. Eh, la voy a soltar y lo vamos a dejar. Porque estoy un poquito cansado eh, y creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Sabemos cómo se hace un personaje, sabemos cómo se hace una tirada y la experiencia se gana por combate básicamente es también una caja de cuchillos como es de dragones y mazmorras y con las cajas de cuchillos puedes hacer muchas cosas pero no puedes decir que no son cajas de cuchillos qué guay el cobol qué guay el cobol he llevado algunas partidas one shots y aventuras cortas si alguien quiere apuntarse a una partida sea presente en el chat o en el futuro cuando veáis esto en YouTube. Su nick en Twitter es arroba y a w m -O -G -H -T. Y tiene DMs abiertos y está buscando jugadores. Eh, también tenéis nuestro servidor de Discord por ahí, en el que os podéis poner en contacto con yao, eh, pero nuestro servidor no es específicamente eh, para, para buscar partidas vale Así que si entráis, no, que no sea para eso. ¿De acuerdo? Y nada más. Eh, me llevaré un MD. <laughs> no me invites que, me, que quiero decir que sí. No puedo, tío. Bueno, eh, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Eh, voy a ver si juego un ratito la consola antes de morirme en la cama. Y, y nada, hasta otro día. Espero que os haya molado. Y recordad que si os interesa comprar el bundle, nuestro... Link de partners anda por Twitter y podéis pillarlo y dejarnos un pequeño apoyo económico. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes para Memorias de Arella. Chao.